Cuando están castigados, ¿no se les permite salir? No olviden votar por el rey y la reina del baile de primavera, compañeritos. Esos idiotas nos representarán todo el año escolar. Yo votaré por Regina y George, porque la arrolló el autobús. Yo votaré por qué dijeron, porque la empujó. ¿Están todos los nominados para rey y reina en el escenario? De acuerdo. Solo quiero decirles que todos son ganadores y que estoy feliz de terminar este año escolar. ¿Listos? El ganador del rey del baile de primavera es Shane Oman. ¡Sí! Aquí está su rey. Y su reina del baile de primavera, futura codirectora del comité estudiantil y ganadora de 2 certificados de obsequio de la Casa del Pastel de los hermanos Walker, es Katie Heron. ¿Dónde está Katie? Ahí está. Wow, gracias. Bueno, la mitad de los presentes me odia y a la otra mitad le agrado porque creen que empujé a cierta persona frente a un autobús. Y eso no es bueno. No es necesario que hables ante el público. Seré muy breve. A todas las personas que se sintieron ofendidas por el libro del mal, en verdad lo siento. Saben, jamás había venido a uno de estos bailes y cuando pienso en cuántas personas querían esto y en las personas que lloraron por esto y demás, porque creo que todos parecen de la realeza esta noche, como Jessica López, tu vestido es hermoso y Emma Gerber, tu peinado debió llevarte horas, te ves muy linda. Así que, ¿por qué sufren todos por esto? Porque es solo plástico. En realidad es solo... Es de todos. Una parte para Gretchen Wieners, reina parcial del baile de primavera. Una parte para Janice Ian. ¿En serio? La mayoría toma la corona y se va. Y una para Regina George. Se fracturó la columna y aún así parece estrella de rock. Gracias. Y otra parte para todos. Maestro Duval, el micrófono es suyo. Gracias. Atención, diviértanse mucho.